De Mascap, qué bonitas. Y es que el día de hoy estoy súper emocionada porque tenemos de verdad gente talentosa, mi Vane, y además todo lo que está aquí hecho es de verdad con los mejores productos de la región. Todo está exquisito ya por acá. Y bueno, vamos a presentar primeramente a lo que es mi querida Vanessa, mi Mascap, qué bonita. Muchísimas gracias a mi Mascap de la moda, mi querida Viri Hernández, obviamente en los mejores eventos y en el mejor programa. Y así como lo dijo Viri, hoy nos encontramos desde un lugar, una sucursal que independientemente del cariño que le tiene todo el equipo de Hola Veracruz a estos emprendedores, créanme que con solo ver el menú es irresistible que tú no digas quiero ir. Estamos en Power Tortas, una nueva opción aquí en Poza Rica, y sobre todo, Viri, como lo dijiste tú hace un momentito, es de verdad en demasiado benéfico para nosotros ver cómo los emprendedores ante esta pandemia siguen de pie. Así es que apoyar el consumo local y a demostrar que Veracruz sigue brillando. Claro que sí, la verdad es que nos emociona mucho estar aquí en esta sucursal, que vengan porque está todo riquísimo, las instalaciones están de primera, no van a sufrir de calor como aquí todos en Poza Rica, hay un clima rico, música muy agradable y lo mejor, la innovación de los emprendedores, eso es lo que más me motiva a venir a este lugar. El menú está genial. Genial. Power Tortas, el poder de una torta. No es cualquier torta. El poder de una torta. ¿Con qué nos recibieron el día de hoy? Con una soda italiana que, miren, vamos a hacer lo siguiente, mi querida Ben y yo. Ay, qué rico, me tocó la de kiwi. Ay, a mí me tocó de blueberry, me parece. Y para mi querido Eloy que está atrás, que se le hace así la lengua. Miren, si ustedes no vieran cómo está atrás de cámara con la lengua. ¡Qué delicia, qué ritmo! Pero mira, Viri, vamos a decirle a la gente qué es lo que pueden encontrar aquí. Estamos desde tortas como cuáles. De verdad, es que el menú está increíble. No van a encontrar un menú igual. Tenemos, por ejemplo, la Power Torta, que es de tocino. Escucha nada más, mi Vane. Tocino, chorizo, jamón, salchicha, aguacate y queso Oaxaca. ¡Aguacate! O sea, todos mis ingredientes favoritos en una sola torta. Así es, aritos de cebolla, papas a la francesa, papitas en gajo, deditos de queso, las hojas italianas que son de fresa, frambuesa, manzana verde, blueberry y kiwi. Oiga, y de verdad que, como le he dicho, a precios súper accesibles, y también tenemos que entender todo lo que conlleva abrir un nuevo negocio, un nuevo local, Viri. ¿Quién mejor que Viridiana Hernández, quien es hoy por hoy de verdad la mujer de la moda en Poza Rica y la región, que nos va a decir cómo se empieza desde cero y cómo de verdad se puede posicionar en un lugar como ella lo tiene ahora? La verdad es que me encanta este lugar porque se han dado a conocer en sus primeros inicios y la verdad es que me encanta que a pesar de la pandemia siguen luchando por sus sueños, siguen creando la innovación en los emprendedores. Siempre les aplaudo mucho porque siempre hay que ser originales, mi Vane. Y este es un concepto 100% original y la verdad es que se les aplaude mucho a estos chicos emprendedores porque todo está espectacular. Exquisito. Vamos a dar la ubicación. Ellos se encuentran en calle 6, número 402 de la colonia Casones, aquí en Poza Rica, Veracruz, en el norte del estado, que hoy está haciendo un calor impresionante. No les puedo decir lo que se siente. Yo voy a ir con un paraguas negro, le digo a Viri, pero dije, no, de verdad que no lo voy a aguantar. Y también tienen servicio para llevar. En un momentito nos vamos a platicar con la persona invitada, encargada, el de verdad el dueño, el empresario y todo aquello que conlleva, para que nos diga en qué consistió, cómo fue que se animó, los miedos que pudo haber tenido y que invite a la gente a que sigamos apoyando el consumo local. De verdad que una vez más lo vamos a decir. Me llena de emoción ver a los emprendedores, ver cómo dicen, voy, me arriesgo, no me voy a bajar la cabeza, quiero que la gente conozca y ser también conscientes de que tienen todas las medidas de seguridad pertinentes, porque en esta nueva forma de vida, es una vida a la que nos tenemos que acostumbrar en todo el mundo, no podemos bajar las manos y decir me quedé, te quedaste sin trabajo, pero ver cómo ellos, ver cómo otras personas quieren salir adelante tomando las medidas necesarias para que tú vengas con la confianza de que estás en un lugar resguardado, en un lugar con las instalaciones
limpias, hay gel antibacterial en la entrada, tapete, estamos en el clima, baby. Ay, es lo que les comentaba. Y aparte, ¿saben qué? El tamaño es de muy buen tamaño. Sí. Y la presentación, tengo que felicitarlos, porque la presentación está de lo más increíble. Así es, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos aquí. ¿Dónde más, Max? En Power Tortas. Uniendo la transmisión a la gente que nos está viendo en Jalapa, desde el centro del estado también, gente veracruzana en Jalapa, que hace unos días estuvo aquí Enrique Quetzali, de verdad que una persona que le queremos mucho, y próximamente vamos a estar con mi querida Karen Suárez en una entrevista, en especial obviamente en donde más, en Nueva Veracruz, a la gente del sur de los Estados Unidos que siempre nos manda mensajitos, a la gente de Álamo, de verdad, a través de Canal 12, BMTV, Multimedios, gracias siempre por cada mensaje que nos dan, gracias por esas palabras de aliento a todo el equipo, de verdad, eso no tiene palabras. Pues ya estamos, y miren que me saqué de emoción, porque dije, estamos de arrancando, sí, el segundo día de Power Tortas, y estamos con mi querido Jonathan Franco, de verdad, dueño, empresario, emprendedor, y guapísimo que está con nosotros. Ay, no, hombre, mira, ¿quién habla, eh? No, bienvenida, si está en su casa. Gracias, mi querido Jonathan, platícanos un poquito cómo surgió la idea. Ah, esa idea se viene, ahora sí que, viendo desde hace 8 meses aproximadamente. Es una idea que teníamos ya de 6 meses para atrás y ya por fin la pudimos materializar. Pago, ¿y por qué tortas? ¿Cómo fue que tortas. Dijiste tortas? Pues mira, fue así, pum, una idea que fugaz. Entonces dijimos, no, pues vamos a reinventar la torta, ¿no? La que todos conocen. Es un concepto 100% original, 100% de Costa Rica. Es algo nuevo. Y pues espero que les guste a todos. Ay, claro que sí, ¿verdad? Viri, venía así, mira. ¿Sabes qué, mi Vane? Desde que entras... No, desde que entras está el olor del sabor, se siente. Sí, la verdad es que está increíble el lugar. El clima es agradable, la combinación. Y aparte te sientes muy a gusto. Y aparte, ¿sabes qué? Que te recibe el emprendedor. Y eso es muy padre. Eso es muy importante. Exacto, eso es súper importante. Eso es muy importante. Es lo que todo el mundo piensa. Dicen que uno por ser patrón, él no está aquí, nada más pasa a recoger el dinero. No son como el hoy de la cruz cuadrada. Eso es mentira. es un punto clave que ahora sí que el encargado, el dueño, esté presente siempre para ver los detalles de que estén haciendo bien su trabajo todo el personal. Y, pues aquí estamos. Y vamos a meter el gol porque de verdad es de la familia de Cero Estrés. Ah, nosotros, claro que sí. Le tenemos un cariño impresionante. Mira, a Cero Estrés. Traemos la camisa bien puesta. A mi querido Pepe, de verdad que le envío un beso, lo amamos, lo queremos, lo respetamos, y sobre todo lo que dijiste, Jonathan, porque de verdad ver al emprendedor, ver al empresario, recibir a la gente, acomodarse, levantar, limpiar, yo creo que eso hace que la gente tenga la confianza de decir, quiero ir a ese lugar chiquito, bonito, acogedor. Me siento como en el café del chico. Me siento como en el café del chico. El actor guapo que venga por la bella dama. Se están tardando. Te están, oye, mi amor, por favor. Te acepto, belleza, acepto. Favor, acepto ya. Que me oiga el nombre. Llame ya. Aquí le damos sus datos. Sí, le y se llevan una torta y se llevan esta bolsa. Sí, todo italiana, de claro, claro. Sí. No, pues muchas gracias, chicas. ¿Por qué gustas te llevas aquí? Ay, muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante el acercamiento al cliente. Claro. Yo también siempre he dicho, la gente le das esa confianza siempre que vienes, desde que lo recibes. Yo he estado observando y la verdad es que desde que llegas, bienvenidos, nos explican el menú de la torta, porque como es un nuevo concepto, la verdad es que la gente luego así como que
llevará un ingrediente o dos. No, señores, llevan todos los que dicen. Todos. Si quieren uno más, se lo agregamos. Los precios están muy accesibles, ¿sí? Porque de verdad que de repente a todos pegó la pandemia. Claro. Todos nos pegó en todos los sectores y de repente decimos, híjole, es que no me alcanza, vas, te sientas, comes bien rico. Por ejemplo, por ahí está el menú Eloy. Vean Eloy de la Cruz que ya se lo lleva porque ya quiere comer. Ya anda pidiendo las papas y todo. Vean, por ejemplo, esta que fue la que yo pedí. Trueno tres quesos. Háganos del favor. Tan solo dos. No, vamos, no, no, tres quesos. Vamos a meter el gol. 85 pesitos. Claro, son precios accesibles. Jamón, queso, gouda, queso amarillo, queso Oaxaca, champiñones, garro, cebolla, crujientes. De verdad que está. Y además, no solamente su torta. Lleva su porción de papas. Y a elegir seis aderezos. ¡Qué bueno! ¡Ándale con cuidado! Te traigo a la bendición para acá. Oye, y de verdad, ¿ha sido complicado, ha sido difícil? ¿Cómo es el proceso cuando ya lo piensas y se lo voy a entablar y llegar hasta aquí? Es difícil, no te digo, es dinero, es tiempo, pierdes salidas, pierdes amigos, porque muchos amigos te jalan, que todo mundo te jala para la fiesta, nadie te jala para hacer negocios. Y a mí mi amigo Pepe, que es mi amigo de 15 años para acá, un poquito más. Quémalo con la edad, quémalo. Los 84. En sí, él fue el que siempre me ha impulsado a dar un poquito más de mí, ¿no? Hay que invertir, hay que trabajar, y neta que una invitación a todos los que están emprendiendo ahorita, no se rindan, de verdad, no se rindan. Qué bonito, sí, qué bonito. Y fíjate que yo coincido contigo, porque sí hay, es muy padre tener amigos para la fiesta y todo esto, pero de verdad, si tú tienes un amigo que te esté apoyando, que te eche porras, que te diga, yo puedo, y si quieres un socio, órale, ahí va, valóralo. Porque tú no sabes en este momento lo que pasa y que lo difícil que es tener un amigo de este tipo. Así. Y sobre todo compartir siempre, compartir publicaciones. Me ha tocado porque en algún momento me bloquearon cuando yo inicié con mi gimnasio en Millardín, porque compartía mucho y me bloqueaban ciertas páginas, no solo a mí, yo no me lo tomo personal. Pero sí a varias gente que de repente compartimos que porque lo hacemos mucho, compartan, porque al final del día no sabes el sacrificio que a lo mejor a él o a mí nos cuesta, a ella le costó en un principio. De eso vivimos. Exactamente, tú no sabes si de aquí me quedé sin comer dos días, o sea, un poco, por decirlo, o de aquí me aguanté un pantalón, me aguanté algo, si soy mamá, X o Y, si mi amigo me dijo, ahorita no te veo, te veo después, te da el apagón, hay que apoyar a compartir a donde más llegue para que la gente conozca los lugares y entre nosotros mismos apoyarnos. Así es, ese es el punto clave, apoyarnos en el emprendedor. Sí, es que también podemos apoyar desde una simple historia de Instagram, de Facebook. De verdad es que a veces yo no sé ni qué comer y si yo veo así, hoy una torta súper rica, ahí el enlace voy y le damos, claro. Pues ahorita vas a probar una. Ah, bueno, ya, porque ya quiero. Una power torta. Una power torta, por favor, porque uno queda en la desnutrición. Una power torta. Este es el power torta. No es de gimnasio, es de bolillo. Este es todo. Bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos en el siguiente segmento. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero les vamos a presentar las tortas porque nos van a deleitar. Tan solo de verdad que con la vista nace el gusto. Para que vean, para que vengan. Antes de ir, ¿no tienes servicio a domicilio? Así es, contamos con servicio a domicilio. Así que llame ya. Llame ya, vamos. Llame ya. Y regresamos. Desde que lo vi, dije, a ver, le voy a morder. ¿Cómo la ven, Están riquísimas, ¿no? Riquísimo. Aparte la presentación, dan ganas como de, nunca lo muerdas. No lo muerdas. Yo las veo y me dan ganas de. Ya. Sí.
la verdad es que está, vean nada más, y miren, incluyen las papas. Vean qué. ¿Esta es de? Esta es una Trueno tres quesos, está riquísimo, tiene queso gouda, champiñones, queso amarillo y queso Oaxaca, además su jamoncito. Vamos a darle la mordida. Adelante, adelante, provecho. Como una jamoncita. ¿A poco no se antoja? Se hace agua la boca, amiga, ¿sí o no? Adelante, mi amiga Viri, ¿qué tal? Oh, esta es de chicken tundra. Es la chicken tundra. ¿Qué tal? ¿Qué contiene esa? Vean qué rico. Ay, Viridiana le muerde con unas ganas y pasión desenfrenada. Riquísima. Es de gordos. Y esta, ay, cuál gorda. Vean, está más espectacular que nunca, mi querida Cam de la Moda. ¿Y esta es de? Esta me parece. Esa es la Power Torta. Es la torta de la casa. Está riquísima. Tiene carnes frías, tiene chorizo, tiene queso Oaxaca, tiene salchicha, jamoncito. Está riquísima, ¿eh? Esta es la especialidad de la casa. Es la especialidad, es la del nombre. Es la que pidió Eloy. Es la que le pedí a mi querido Eloy. Y todas tienen aderecito, ¿verdad? Así es. Ahí se tenemos seis aderezos aquí. Tenemos chipotle con mayonesa, mango habanero, habanero. Hay para todos los gustos, ¿eh? Si no comen picante, tenemos ranch. Si comen muy picante, tenemos mango habanero, que es la más picosita, ¿eh? Esta es de... Es el chipotle mayonesa. Ese es mi favorito. Se me antoja a mí también. Oiga, y para los niños que también de repente piden deditos de queso, ¡ay, dedos de queso! Tenemos también los complementos que son deditos de queso, papa en gajo y también tenemos unos nachos riquísimos con queso amarillo y chorizo. ¿Están? Voy a traer a mis bendiciones. Este es mi favorito. ¿Sabes desde cuándo no como eso desde que fui a Six Flags? Imagínate. Ándale, parecidos, sí, pero no, están mejores aquí. ¿Eh? Mejores aquí, nada. Mi querida, imagínense, no, ahorita ni me voy a parar allá. Voy a pedir esos ahorita. Claro, si para los peques tenemos sus deditos de queso, deliciosos. Riquísimo. Repítenos los horarios, mi querido Jonathan. Provisionalmente, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche, corrido. Próximamente, días domingos, esperemos. Ay, vas a ver que sí, me encanta porque luego los domingos no tenemos ganas de hacer nada, queremos salir. Nos por ustedes. Ay, qué rico, repite los números telefónicos. El número telefónico Power Tortas es 782-133-1739. Estamos en la calle 6, Colonia Cazones, número 402, a unos pasos de la 20 de noviembre, no hay pierde. Facilísimo. ¿Y en redes sociales cómo te podemos encontrar? Estamos en Facebook como Power Tortas y en Instagram como powertortas.pr. Así que síganos, etiquétenos si vienen a comprar, a compartir, que es lo más importante. Que es lo también, más importante. Busquen las páginas. Sin ustedes no somos nada, es lo más importante. Así es. Pues encantada de conocerte y de estar en este lugar. La verdad es que yo siempre aplaudo a nuestro talento costarricense y más a nuestros emprendedores, que somos de verdad los que movemos la economía de nuestra ciudad. Así es, no se quería parar, pero hay que darle y le va a dar la patadita de la buena suerte, mi querida Viri. Se la tiene que dar para la patadita de la buena suerte, Viri, porque es de verdad que ya es un ícono en la moda aquí en la región. Y de verdad, mi querida Viri, que le dé la patadita de la buena suerte. Porque yo le voy a... Guapísima, me voy a hacer... Es más, me voy a quitar. Me voy a hacer un lado. No duele, ¿verdad? Nada. Una emprendedora para un emprendedor. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Éxito! Ya le da. Gracias, todo el éxito augurado para ustedes, de verdad es aplaudible lo que estás haciendo en este momento cuando de repente muchos jóvenes, y siempre le voy a decir porque soy mamá, ya un adulto, mi hija tiene ya casi 20, ¿verdad? Pero he visto muchos jóvenes que de repente se van a la perdición, esta pandemia
les dobló mucho y hemos visto cada vez más suicidios y más alcoholismo y demás. Y ver estos ejemplos, de verdad, te lo digo de todo corazón. Ay, gracias. Te lo digo con el alma, no porque esté aquí, porque conozco a Pepe, porque veo cómo trabajas. Ver este ejemplo es motivacional para otros jóvenes. Ay, es motivación para nosotros. Es hermoso eso que dices. Te lo prometo, es motivacional. Síganlo, apoyemos el consumo local, apoyemos a gente como él, como todos aquellos que tienen miedo y que no saben qué hacer, porque de verdad les prometo que lo que hay detrás es extenuante. Sí, chicos, atrévanse y no tengan miedo. Y si tienen miedo, háganlo. Con miedo, pero háganlo. Con miedo, pero háganlo. Sí, sí. Así es. Mira, mi padre, el no ya lo tienes asegurado. Vete por el sí, vete por el triunfo y date la oportunidad de demostrarte a ti mismo que sí se puede. ¿Algo más que diga, Viri? Pues felicitarte y la verdad es que te deseo muchos éxitos. Ay, y vas a ver que esta va a ser la primera sucursal de lucha. Esperemos. Después hasta vamos a querer franquicia. Y que el domingo de verdad se me antoja. Aparte le dio la patadita a Viri, que también. Ya estoy bendecido. Bendecido porque de verdad. Una grande de Costa Rica. De verdad, no saben lo que ha llegado tan lejos, Viri, porque el lugar que voy, el lugar que me preguntan, el vestido que traías, de moda vista, de moda vista, de moda vista, de verdad. Y ver cómo empezó es también ejemplo de mujer. Y es mi amiga, aparte la quiero. Nunca va a haber un no de parte de Viri. Siempre Viri te va a decir sí, y si no está ella, te mueve, te mete, a ver cómo le hace, pero nunca tienes la puerta cerrada con ella. Así esas que son buenas la cosas. Madrina de la patadita, querida Viri Hernández. Elón me dice que vamos a corte, que ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. A corte. No terminamos el programa, vamos a corte. Vamos a corte. Okay. Vamos a un corte. A ver, yo ya quiero terminar esto, pero no, vamos a un corte y regresamos. Ya, el mayor obstáculo o lo más difícil que te has enfrentado? Bueno, primeramente creo que lo más difícil es atreverse. O sea, voy a de agarrar, decir, voy a invertir, voy a atreverme. Ese es, para mí fue lo más difícil, ¿no? Gracias a Dios tuve un buen amigo, mi hermano Pepe, que fue el que me impulsó, que me dio, ahora sí que como la patadita que me diste, pero un patadón. Un tremendo jugador. Claro, claro. Y ya anteriormente, hace un año, emprendimos con una sucursal de la cafetería 03. Empezó pandemia, hubo obstáculos, sí, tuvimos que cerrar desgraciadamente. Como comentabas hace un momento de suicidio, me deprimí mucho, la verdad. Con el cierre, perdimos no tanto por el dinero, sino por todo lo que conlleva. Exactamente, porque nada más entregas tu dinero, entregas tu tiempo, entregas tu pasión. Y pues tuvo un golpe, pero aquí estamos otra vez de vuelta y venimos con todo, con power, al triple y con power. Fíjense que sí es cierto, no recuerdo que dijimos en unas ocasiones a la cafetería, claro, sí, que claro, por un caer, grabando por allá, y de repente cerró, y como lo dijo él, se puede venir depresión porque se te fue bajo un sueño, no te imaginabas, esperabas más, pero mira, te renuevas como la de Fénix, y ahora, somos un Fénix, así es, claro, y ahora con esto, ya estoy segura que a tu segundo día, y como estamos viendo que está llegando la gente, te va a ir súper bien. Vamos a venir más seguido para pagar torta. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentas de esta inauguración de este lugar, así que visítenos, por favor. Y ya saben, si todavía no tienen la oportunidad de visitarnos, métanse, por favor, a sus redes sociales. Vamos a repetirlas porque eso es muy importante. Sí, Facebook Power Tortas y en Instagram powertortas.pr. Ay, ya me lo acabé, de verdad. Quítenme esto porque me estoy acabando. Muchas gracias. Ayúdanos a compartir transmisiones, ya se la tomó.
Ahorita le damos la palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por abrirnos la puerta, por confiar en Hola Veracruz, por confiar en Más Cap que Bonitas. Y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de todos ustedes. Felicidades y el éxito a todo tu personal. A todo el equipo. Éxito, gracias. A todo el equipo. Y si dices que lo viste en Más Cap que Bonita, te van a tener mucho mejor. Claro, gracias. Saludos. Hasta la próxima.